todos los ciudadanos. Aquí lo único que tendríamos que estar siempre es pues buscando que haya siempre un subsidio, un mejor precio, para que no afecte directamente en estos tiempos, directamente al bolsillo de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos y estudiantes como tal. Sin embargo, yo creo que también debemos de entender que todos los insumos y toda la inflación y todo lo que ha venido subiendo, la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad ha venido subiendo en los últimos años, todo sigue aumentando, la gasolina sigue aumentando, todo eso representa un costo, ese costo es el que finalmente nos da el precio que tienen que dar ellos por su servicio. Aquí lo único que, hombre, pues nosotros tenemos que hacer como ciudadanos día con día es pedir que ese servicio los valga, ¿no? Que ellos sigan mejorando en ese sentido, servicio que den con todas las facilidades y comodidades que ofrecen. ¿Fue justo o voraz el incremento? Es un incremento que venía platicándose de muchos meses atrás y entiendo hasta donde hemos estado enterados es que sí, efectivamente, ya venía con un atraso de costos y sí era necesario hacer una actualización en ese sentido. Solo lo único es, a cambio, esperar que el servicio mejore. ¿No? Sería no, de los subsidios. ¿Y cuánto debería ser? En muchos estados y sobre todo a nivel federal, en las paraestatales, todos sabemos que sin duda luego el gobierno federal o estatal siempre luego puede tener de alguna manera un apoyo a manera de subsidio. No conozco el caso de cómo esté en el estado esa cantidad en esa proporción, pero podría simplemente estar tratando de dialogar con ellos. Existe, por supuesto, el descuento para estudiantes y tarjeta del INCEN, entonces buscar los mejores esquemas para que realmente no afecte tanto a la economía.